Amigo, ¿cómo les va? Muy, pero muy buen día tengamos todos, ¿eh? El placer de saludarlos a cerca de las 10 de la mañana de este jueves 25 de junio, y acá estamos para analizar la foto de satélite de esta hora. Fíjense cómo está distribuida la nubosidad sobre toda la franja central de Argentina, una provincia de Buenos Aires cuyo suelo está muy frío. Lo que estamos viendo ahora es una foto tomada a través del canal infrarrojo del satélite. Es decir, que lo que estamos viendo son diferencias de temperatura, un suelo que se enfrió muchísimo, con temperaturas negativas en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, y el lugar que mantiene el calor es el lugar que está cubierto por agua, como son las lagunas, por ejemplo. Y acá podemos ver todo un largo, todo lo que es la extensión de las lagunas encadenadas. Acá podemos ver la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, y acá podemos ver lo que son algunos diques, el lago Pellegrini, etcétera, etcétera, espejos de agua que se pueden ver en la provincia de Río Negro, de Neuquén, a esta hora de la mañana. La nubosidad que estaba sobre la cordillera generando mal tiempo ya se disipó, y ayer decíamos, atención, porque apenas se despeja, hiela. Pasaron las lluvias por Mendoza, bajó la temperatura, y una vez que se despejó, bueno, tuvimos temperaturas negativas a manera de generalización, ¿no? Todo lo que es el territorio cuyano estuvo con temperaturas muy bajas. Y en lo que tiene que ver con Mar del Plata en particular, tuvimos ya alguna llovizna, tuvimos ya algunos chaparrones, producto de una nubosidad que, como ven, es estrictamente costera. Está ubicada sobre el mar y por ahí roza la costa. No es una nubosidad como esta, por ejemplo, compacta y uniforme. Está organizada más bien en forma de núcleos. Y esos núcleos, cuando pasan, descargan un chaparrón, se despeja, vuelven a descargar un chaparrón y se despeja. Esta situación nos va a acompañar por 72 horas en Mar del Plata. Fíjense, en la medida que vamos hacia el sur, todo este tren de nubes que se extiende desde el este de la provincia de Chubut hasta el sureste de la provincia de Buenos Aires son elementos nubosos, sumado a esto, que tienen que pasar a hacer todo este recorrido, de sudoeste a noroeste. Así que Mar del Plata se apresta a vivir 3 días de tiempo inestable, ventoso y muy frío, y con un mar que va a estar ligeramente alterado por esta situación. Bien, entonces está claro, ¿no? El panorama meteorológico en Mendoza: heladas, pero con cielo despejado, buen tiempo, mejoró en cordillera, mejoró meteorológicamente en cordillera. Después la parte logística para liberar el paso y todo eso es otra cosa. Pero fíjense que es solamente una ventana la que se ha abierto entre la nubosidad que se fue y otra que está pugnando por entrar. Así que esta mejora en Mendoza espero que sirva para que los camiones que estaban parados puedan cruzar de ida y de vuelta, porque dentro de pocas horas va a volver a haber inconvenientes para cruzar hacia o desde Chile. Bien, dicho todo esto, quiero repasar un poquito la página del Servicio Meteorológico Nacional para mostrarle algunas cosas. Vamos a ir a ver el ranking de temperaturas en toda la República Argentina con datos de las 9 de la mañana. Estos datos son oficiales. La temperatura más alta está acá en Puerto Iguazú con 22 grados 8 décimas de temperatura, y de ahí empieza obviamente a decrecer. Y en la medida que nos vamos acercando a la otra parte de la lista, la parte final de la tabla, empezamos a encontrar temperaturas mucho más bajas. Acá aparece Mar del Plata, dato de las 6 de la mañana, perdón, de las 9 de la mañana, 6 grados y medio de temperatura, pero esto que está acá indica la sensación térmica, 3 grados y medio. ¿Por qué? Por el viento, el efecto del viento. Y en eso me quiero detener en el día de hoy. Seguimos bajando a ver dónde encontramos a la ciudad de Mendoza, pasamos por Córdoba. Córdoba tiene 2 grados y medio de temperatura, pero una sensación térmica de 4 décimas de grado bajo cero. En Tandil, 2 grados y medio de temperatura, pero con una térmica de 1 grado 7 bajo cero. Por ahí aparece Puerto Deseado, con 2 grados de temperatura y con 2 grados bajo cero de sensación térmica. Fíjense que que está más alta la temperatura en Puerto Deseado que en Chilecito o en Chepes, en La Rioja.
Seguimos bajando y encontramos Ushuaia. Ushuaia tiene 1,5 grados sobre cero, una térmica, es cierto, de 4 grados 3 bajo cero, pero ¿dónde está Mendoza? No aparece, recién acá aparece, con 0 grados de temperatura, con una sensación térmica que no está indicada porque no hay viento, por lo tanto, la sensación térmica no es que exista, existe y es la misma que la temperatura. Pero en este caso, Mendoza tiene una temperatura superior. Perdón, inferior a la de Ushuaia. Ushuaia tiene 1,5 grados sobre cero, no miramos solamente la temperatura, y Mendoza tiene 0 grados. Bueno, ¿por qué? Porque allá hay viento, hay más nubosidad, etcétera, etcétera. Está claro entonces el pronóstico, pero quería detenerme en esto. En el ranking de temperaturas a nivel nacional, la más alta, Puerto Iguazú, la temperatura más alta de toda la República Argentina. Perito Moreno con 16 grados 8 bajo cero y una térmica de 23 grados bajo cero. Y después venimos nosotros, Belén Espaillata, con 8 grados y medio bajo cero. Bien, recién decíamos, bueno, fíjense, San Rafael, perdón, Malargüe, 6 grados 4 bajo cero con una térmica de casi 11 grados bajo cero. En eso me quería detener. Acá en Mendoza la temperatura es de 0 grados. Y no hay viento. En Mar del Plata hay 6 grados y medio de temperatura. No es una temperatura riesgosa, no es demasiado baja, pero empieza a aparecer la sensación térmica cada vez que hay viento. Entonces, en Mendoza no es que no valga esto, vale, porque al no haber viento la temperatura y la sensación térmica están equiparadas, pero pensemos el caso de que alguien tenga que desplazarse. Ahora estamos en pandemia, ¿no? No hay mucho movimiento, los chicos no están yendo a la escuela. Pero vamos a suponer que es un año normal, sin COVID, en el que muchas mamis salen más temprano, incluso a la hora de la mínima, cerca de las 8 de la mañana, a llevar a los chicos a la escuela. Y van en bicicleta y generan, con una temperatura como esta, 0 grado, un viento en contra, porque es la velocidad que puede desarrollar la bicicleta, ¿de cuánto? Vamos a poner 20 kilómetros por hora. Bueno, vamos a ver cuál es la temperatura a nivel de piel que podrían experimentar los chicos y las mamis o los papis que llevan a los chicos a la escuela en bicicleta. Vamos a valernos de la tabla de sensación térmica para este ejercicio. Después les cuento qué es esto. Vamos a suponer una temperatura de 0 grado acá en este nivel. ¿Ven? Temperatura del aire en grados. 0, menos 5, menos 10, menos 15, etcétera, etcétera. Y de este lado la velocidad del viento medida en kilómetros por hora. ¿Qué velocidad puede alcanzar una bici? ¿20 kilómetros por hora promedio? Bueno, con 20 kilómetros por hora que está acá y una temperatura de 0 grado, a nivel de piel, un chiquito puede experimentar una temperatura equivalente a 5 grados bajo cero. A 30 kilómetros por hora, 6 grados bajo cero. Y si en vez de ir en una bicicleta, vas en una motito que desarrollan 50 kilómetros de velocidad por hora, podés llegar a experimentar una temperatura de 8 grados bajo cero. Y si en vez de ser de cero la temperatura es como en Malargüe, de 5 grados bajo cero, la sensación térmica puede llegar a 14 o 15 grados bajo cero. Tengan esto en cuenta a la hora de abrigar y proteger la piel, sobre todo de los más chicos. Y por qué no la nuestra, la de los adultos que tenemos que llevar a los chicos a la escuela o a cualquier otro lado, nosotros mismos que nos tenemos que trasladar. ¿Por qué? Porque cuando se combina la medicina y la meteorología surgen casos como este, por ejemplo. Cuando la sensación térmica están entre menos 10 y menos 27 grados, hay riesgo de hipotermia por permanencia prolongada a la intemperie. Y aumenta el riesgo cada vez que la sensación térmica alcanza valores cada vez más bajos. Fíjense, entre 28 y 40 grados bajo cero, riesgo de congelación por exposición prolongada si nos quedamos entre 10 y 30 minutos a la intemperie. ¿Cómo logro eso? Fíjense, Upallata. Upallata en este momento tiene 9 grados bajo cero de temperatura, pero imagínense que se da un viento de los que se dan en Upallata habitualmente, o en las cuevas, o en Puente del Inca. O en la ciudad de Mar del Plata, aunque Mar del Plata no llega nunca a valores tan bajos de temperatura, sí en el sector de cordillera, por eso me refiero a Payata, Puente del Inca, las cuevas, pensemos una temperatura de 10, entre 10 y 15 grados bajo cero, que es bastante normal,
con un viento de 60 a 65 kilómetros por hora, nos da una sensación térmica que puede variar entre 29 y 36 grados bajo cero. Fíjense que no es necesario irse a la Antártida para experimentar la intensidad de frío que yo encuentro en el continente blanco. Mar del Plata también tiene lo suyo, pero queda más que nada en estos umbrales. Temperaturas de 0, 2 grados sobre cero y vientos que pueden alcanzar, es cierto, 30, 40 y 50 kilómetros por hora, pero la sensación térmica no se ubica en estos umbrales tan peligrosos. ¿Y por qué hay que pensar en esto? Porque cada vez que vos escuchás el dato de temperatura está tomado según un determinado método. Y ese método indica que tiene que estar en una casilla de madera pintada de blanco a 1,5 metros del piso, como en este caso. Cada vez que estás en Malargüe, que estás en Córdoba, que estás en Santa Rosa La Pampa, que estás en Mar del Plata, que estás en Buenos Aires, y el locutor de turno te dice la temperatura es de tal lugar, es de tanto, es de 8 grados, está tomada acá adentro, a 1,5 metros del piso, en una casillita de madera pintada de blanco para que refleje los rayos solares, con las puertas mirando siempre hacia el sur, en el hemisferio nuestro, para que el sol, cuando se abre la puerta y el meteorólogo, el observador, el profesional meteorológico observador, va a tomar los datos de temperatura y de humedad que se toman ahí en el abrigo meteorológico, el sol no les dé de frente y no puedan incidir en una mala lectura del instrumental. Bueno, así está tomado el dato de temperatura en todas las estaciones sinópticas de superficie que dependen del Servicio Meteorológico Nacional y por extensión de la Organización Meteorológica Mundial. Nada que ver con lo que uno experimenta a nivel de piel, máxime cuando se está desplazando en bici o en moto por los distintos lugares, por los distintos escenarios de la República Argentina. Amigos, ha sido distinto la información del día de hoy, pero creo que era necesario poder compartir esto con ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.